Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente. Pues bienvenidos a nuestra segunda sesión de la jornada de bienvenida, a nuestro festival virtual de bienvenida para ti. Gracias, staff. Está bien. Va la revancha, dice el staff. Perfecto, esa es la actitud, muy bien. Acá todos se rifan así. Sí, en verdad. Bueno, tenemos entrenamiento funcional nuevamente. Es ¿sí? Continuación. Tenemos aquí al guerrero. Se la vuelve a rifar. Me da mucho gusto, entrenador, ser material didáctico de esta muchachada universitaria. Se presta a la ciencia. Claro, mi cuerpo es tuyo. Eso es todo. Bien. Poquito, todo pero bendito. Eso es. Pues bueno, amigos, esta es Activación Física Funcional. Él es Salvador Pérez Cabello. Y adelante. Eso es. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Despídete de mí. Y también Miguel. ¡Ay, de Miguel! Ok, entrenador. Bueno, ok. También rápido. Ahorita, bueno, los que estuvieron ayer, fue un trabajo por tiempos. Ahora vamos a hacer un trabajo, ¿qué crees, Miguel? Vas a escoger un número, de los números, del 5 al 10. ¿Cuál número escoges? Entrenador, esas preguntas capciosas solo son para chavitos de prepa, Yuya. Suéltemela así, directo. No, pues es la emoción, Miguel. 15 o 30, me dijo. No, 5. Bueno, 15 o 30, perfecto, Miguel. Tomo esa palabra. Entre 15 y 30 escoge. Bueno, pues me voy con. Hoy vengo goloso. 30. Bueno. A ver si nos alcanza el tiempo, porque es un trabajo piramidal. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Sí, la rutina es. Va a ser. Bueno, ¿quieres hacia arriba o hacia abajo? A ver. No. Trabajo piramidal. Ya ¿ascendente o descendente? O sea, ya me veo con un bloque cargando hasta la pinta. Casi. A ver, quiero un 30 y un ascendente. Ok, pues vamos a poner en esta sesión dos ejercicios ya para que Miguel ya pueda estar cómodo. Primer ejercicio, Miguel, va a ser media sentadilla. Perfecto. El trabajo piramidal, también esto se está tomando de lo que son el gimnasio, el gym. Es hacer 30, va a iniciar de ascendente, descendente, me dijiste, perdón. O pues me gusta ascendente, pero. Ascendente, bueno, va a iniciar, como lo marca, una repetición, va a caminar al otro lado, dos repeticiones, así sucesivamente, hasta llegar a 30. Entonces, entrenador, para que nos vean allá en casa, una media sentadilla. Media sentadilla aquí, subo, camino de este lado, esta es tu recuperación, vuelvo a bajar, una, dos, vuelvo a caminar, una, dos, tres. Ok. Fácil. Claro, desde ¿sí? luego, claro que sí. Primer ejercicio. Bueno, le vamos a dando y vamos a ir dándole sorpresas a Miguel. ¿Sí? Entonces, como ya estableció 30, iníciale, Miguel. Okay. Pero vamos a iniciar un calentamiento. Acuerda para que vayas avisando que sí, ya sí. Se va a activar el cuerpo. ¿Sí, Miguel? Con qué malicia me ve esa mirada. No, al contrario, no se espanten, chicos. Allá en casa, si preparados. No, esa la pueden hacer, como les mencionaba, ya son. Rutinas que pueden ir practicando ya en todos los tutoriales, pueden ver los diferentes también tipos de calentamiento que aplican los profesores. Entonces ustedes pueden ir tomando los que les guste, les agrade, y también las rutinas, ¿sí? O sea, hay de todo ya como se les dijo ayer. Entonces vamos a iniciar cabeza diciendo, sí, Miguel, porque ya te tengo que condicionar, que vas a activar. Sea amable. Sé feliz, dice. Ahí está, Gracias, sé feliz. Ese apoyo sí se siente y se ve. Bueno, di no, Miguel, ya. No, te gustó eso. Bueno, okay. No te gustó, Miguel. Perfecto. ¿Sabes? Hombros arriba y abajo. Hombros arriba y abajo. Pues a toda la muchacha universitaria, bienvenidos. Semana de iniciación para ustedes. Círculos hacia adelante. Círculos hacia adelante. Eso es. Oh, oh.
Te recuerdo ya si estás tomando ahorita clase, ya bueno, si terminó tu clase, bueno, te tienes que levantar del escritorio, de donde estés, ahí, comiénzate a mover ligeramente, estírate para que te relajes porque viene la otra clase. O todo lo de tu programación de bienvenida. Brazos. Muy bien. Amplios, amplios, Miguel. Yo aquí soy modelo. Está bien, estoy, Miguel. Con las tortillas. Dándole vuelta para que en casita más o menos tengan una idea del gesto deportivo. Lado contrario. Muy bien. Recuerda, ahí está el chat abierto para ti. ¿Quieres expresarte? Mandar un saludo, una observación. Bienvenida, bienvenido, todos mis pumas. Círculos, codo, perfecto. Hacia adentro, eso es, eso es. Ya, Ultimate en la clase, en la sesión pasada ya me dejó ahí pensando sobre mi coordinación. Y otra vez, bueno. Y ritmo. Poco a poco, si no te sale, tiene que ser poco a poco. Muñecas hacia adentro, claro, puedes ir bailando, Miguel. Sí, ya sí, se les dijo, pongan su música, sí, para que puedan ir bailando, pónganla ahí. Entra en movimiento. Una forma de celebrar la vida es moviéndonos. Exactamente. Sonriendo. Somos movimiento, como tal. Claro. Abrimos, cerramos. ¿Qué le está dando ñañara, ñañara? Este es el movimiento, Mira. Que ayer se le olvidó a Miguel, las prepas SH incorporadas de la UNAM, Institutos de Geofísica, Fisiología Celular y Matemáticas. ¿Tú? Y nuevamente Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí? ¿Sabe? Eso es todo, círculos, cadera. Ok, ¿hacia qué lado quiere lanzar? Eso. Bien. Ahí estamos. Y dices que no eres coordinado, ¿ya ves? Rápido, te aplicas. Lado contrario, Miguel, lado contrario. Oiga, entrenador, y si la muchachada quiere llegar y acercarse con usted, son nuevos estudiantes de la Facultad de Filosofía, ¿por dónde te conectan? Ah, en nuestras redes sociales, filosofía, deportes, arroba filos.unam.mx. ¿Y si es de los coordinadores que contesta? Sí, claro que sí. Ah, bueno. Rodillas, arriba, sí, respondemos. Tenemos también nuestro Facebook, Atenea Filos junto a una. Y ojo, porque filosofía no tiene una cancha como tal. Y muchos se preguntan, ¿a poco hay equipos representativos en la facultad? Hay de todo, exactamente, hay de todo. Ahí está. Lo acaban de ver, ahorita vamos arriba y abajo. ¿Qué pasó en Ultimate? Compañero de Filos. Ah, sí, Carlos. A Sofía, nueva integrante del staff. ¡Qué va a pasar hoy! ¡Es una batada! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ya levantaste la mano, te iba a tocar sí, pasar. Sí, ya batada. Levantó la mano. ¡Perfecto! ¿Ves? Ya ven, chicos, todos hoy van a hacer activación. ¿Cómo que no? Híjole. No le habían avisado, ¿verdad? Y Ernesto, qué mira, mala guarda onda. Silencio. Ernesto guarda silencio. Sí. Híjole, no le advirtió. Y Freddy, con mucho gusto, quiere ¿qué pasó? Integrar a la familia. Tobillo. Ay, Tobillo, vamos. Perdón, no es posible. Ay. Eso, yo también te sigo, no te preocupes. Ok, entonces, filosofía, aquí está ¿sí? su tagante, flamante, brillante entrenador, coordinador responsable de esa situación de deporte y filosofía. Talo puntas. También en la mañana está la maestra Claudia Patricia Hernández Esquivel, que también está en la coordinación de deportes, la otra responsable de actividades deportivas, turno de la mañana, y estoy en la tarde. ¿Sale? Eso, bueno. Ya me siento ganoso, venga. Bueno, ya es tranquilo. Bueno, ya se explicó. Va a hacer el trabajo Miguel. Media sentadilla, hasta llegar a 30, camina ligeramente, así escalonado hasta subir. Okay, okay. Tú inicia mientras estamos aquí. Eso es todo. A mis conos, me se los llevaron, pero voy a poner a Goyo 1 y a de Goyo. Entonces, a su indicación, entrenador, inicio. Listo, va.
Ah. Una. Camina, esa, esto de caminar es tu recuperación, ya en tu casa tú también vas a determinar qué distancia vas a poner. Puede hacer la variante de trotar, hacer paso yogi, de frente, de lado, son todas las variantes que tú puedes hacer ahorita de este trabajo. Llevo 4 y ya siento calorcito. Perfecto, imagínate en 30, perfecto. ¿Sí? ¡Ah, caray! ¡Oiganme, no! ¿En casa lo están realizando? ¡Escribe! Si estás compartiendo conmigo esta bendición. Ay, yo creo que ya son 6. 6, no pierda la cuenta. También, chicos, importante, los de nuevo ingreso que son deportistas, de cualquiera de las disciplinas, por favor, acérquense a los coordinadores para llevar control y también poder darle mayor información a ustedes. Él dice, saludos, programa espacial universitario, órale, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Instituto de Biología, eso es todo, gracias. Siga mandando saludos. Sí, saludos. Sí, nuevamente, como les digo, se tienen que acercar a cada coordinador para que se les dé la información, es importante para que... Si tienen, vienen de alto rendimiento, realmente ya, quieren representar a la universidad, bueno, se hacen los filtros también. Oiga, los equipos representativos de cada facultad. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Sí me está despachando los segundos de a segundo o qué onda? ¿Por qué, Miguel? ¿Cuánto me dijo 30, no? 30, tú escogiste el número mágico, 30. ¿Pero 30 qué? 30 repeticiones, vas a llegar. ¡Ah, poco! Sí, Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cuánto llevas, Miguel? Llevo como 12. 12, llegamos a 15, no te preocupes, Miguel. Por eso te decía que el tiempo ya es. Oiga, no hay tanto problema. Ya me vibran las piernitas, ya me vibran. Por las eso piernitas. Camina más relax. ¿Sí? Ay, yo creo que voy a poner más lejos a los bollos. Bueno, vamos a poner un poquito más. Sí, solo. Dos rayitas más. 5 centímetros más. A ver. Ah. Ya terminó. Aplausos a Miguel, aplausos. Gracias. Saludos a Vianey Jiménez, Estalí, Filos Atenea UNAM, esa es la página, Ulises Fuentes, Ulises, gracias. El buen Ulises, padre. Saludos, máster. Ok, pues bueno, ya estoy. Ya está, ya, buenas primer demás. Ejercicio de Miguel. Volvemos a tomar la pesa rusa, Miguel. Ok. Te vamos a dejar una de este lado. Ay, voy a seguir. Sí, porque como es piramidal, vamos a trabajar. Situación piramidal, ejercicio aquí con entrenador Salvador Cabello. Ok, vamos a cambiar este grupo muscular. Ya que Freddy también dice que va a pasar, se lo vamos a aplicar a Freddy. Dale, bueno, para que pueda hacer aquí. Saludos, Centros de Investigaciones de América del Norte. ¡Saludos! Trabajo de bíceps. Nada más aquí, fácil. ¿Son qué? 2.5 kilos esto creo que pesa, ¿no? Vas a hacer una. Uno bajo, camino, tomo, respiro. Respira aquí tranquilamente, la toma. ¿Sí? Y nuevamente, una, dos. Bajo. Por cada brazo. Una, dos. Le voy a aumentar una por cada brazo. Exactamente, Miguel. ¿Y qué tengo que sonreír o llorar? Sí, lo que tú quieras. Ay. Ya en la 15 vamos a ver cuánto sonríes, ¿va? Ok, venga, por ustedes. Eso es todo, es la actitud de Miguel. Ok, a su indicación. Listo, va. Toma la cámara para que vean cómo inicias, cómo vas a terminar. Uno. Y aquí esta transición, caminando igual, entrenador. Sí, caminando, todo es caminando, déjate ver. Ay, aquí ya son dos, ¿verdad? Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. ¿Cómo lo estoy haciendo, staff? Vamos a corregir, ahí va. Ahí voy. Tres. Uno. Dos. Tres, oiga, entrenador, y si yo no tengo material en casa, ¿cómo ya lo sabe, hacer? Ya saben que pueden utilizar cualquier cosa que tengan en casa, desde un kilo de frijoles, ahí la bolsita, pueden hacer la bolsa de mandado, ¿sí? Ya se puede hacer, ahí la avientas la despensa y
Con eso lo puedes hacer. ¡Ah, caray! ¿Sí? Ok, ah, mira, esa es la actitud, ¿eh? Mira. Gracias, venga, venga. Bueno, eso de por el gol, aquí vamos a tener que ponerlo aquí. ¿Sí? Aquí está. Lo puede tomar. Puede ser de agua. Ese es para limpiar cuando terminamos las actividades. Miren, fácil. ¿Sí? Igual, se puede hacer esto. Puedes hacer combinaciones. Puedes hacer de remo. Puedes hacerla igual. Aquí. O sea, infinidad, puedes abrazarlo, puedes hacer pues sentadilla sumo aquí, hasta abajo, donde puedas llegar, ¿sí? Que esa se la vamos a poner ahorita a Freddy, no se preocupen por el regalo. No, sí. Ay, van 6. Miren, ya estoy rojito, ya estoy chaperito. No, estoy morenito, no sé. Bueno, ok, para corregir rápido, así de aquí la vas a tomar, 90 grados. ¿Sí? Ajá. Para que puedas subir y aquí. Contrae siempre el bíceps para poder tener buen trabajo. ¿Eso ¿sí? quiere decir que tengo que empezar? Sí. Ah, ¿quieres? Perfecto. Al cliente lo que pida. Va a iniciar, Miguel. No es cierto. ¿Cuántas llevas, Miguel? Uy, yo sigo 7. Entonces, 7. Te coloco aquí. Sí. Exacto. Uno. Corregimos postura, espalda. Ahí, no estás bien. Ahí. Eso es, saca pecho ligeramente. Ahí. Ah, ok. 3, 4. Y ya comienzas a trabajar y haces tensión en el bíceps. Se siente trabajar. Ese bíceps que está gritando la vida. Ay, eso. Muy bien, Ernesto. ¿Así lograste esos brazos? Perfecto. Ay, ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya casi. École, muy bien. Sí, mire, entrenador. Puede aquí, hacer combinación, esa es la actitud. Todavía tiene ánimo, Miguel. Sí. Eso es. Ok. Y solo, entrenador, ¿lo podemos localizar en la coordinación de la Facultad de Filosofía o tiene otro despacho? ¿Con quién le dejo los recados? ¿Con quién? No, bueno, estamos en las mañanas, ya sabe, aquí en los programas. Recuerda nuevamente hasta semáforo verde en las islas miércoles, jueves y viernes, aproximadamente de 12 del día a 4 de la tarde. Todo esto que se te está mostrando está en la. Son las actividades que damos, ¿sí? Bien, Miguel, esa es la actitud de Miguel, ¿eh? Ahorita Freddy, o sea, se lo está picando a Freddy porque ahorita va a pasar y lo va a hacer, ¿eh? Sí, no se preocupen, y como se pasó ayer, hay que hacer la novatada, entonces ya saben, ¿no? Sí, sí, el trabajo de funcional ahorita, de los nuevos integrantes del staff, ¿sí? Dice que no. Sí, estamos ahí y ya en las tardes estamos en la coordinación de 4 a 8, eso es, amplio, sigue coordinando. Como les digo, ya Miguel nos está ayudando en darle variedad al trabajo, ya depende en su casa, si lo quieren hacer en el patio, bueno, ya es más. Oiga, amplio. ¿No me va a invitar un traguito de agua? Ay, su hidratación, sí, recuerde, me porque va a dar un ya. Como ayer, para rellenarlo, ¿verdad? Ya, no, recuerde tener siempre su agua a un lado para poder trabajar. Ok, sí. ¿Qué más, Miguel? A ver. Uy, ya llevo como. Nuevamente, ya viene la fatiga, lo puedes hacer más lento, ya chicos que vienen bien intensos lo van a querer sacar muy rápido, ¿eh? Yo soy chico, entrenador. Entonces, recuerdo estirar para no deformar la postura y no lastimarse o activar otro grupo muscular. Si no, van a decir, oye, es que no funcionó, pero me duele acá atrás, ¿no? Es que no veo, solo veo a una hermosa caballera que me dice algo, pero... mire. Eso, ya lo coordinó, ¿eh? Eso es todo, Miguel. Pues llevamos, creo que... Llevamos aplausos, venga, porque si no... Mire, sí está sudando, ¿eh? No creen que no, mire, sí está sudando, ¿eh? Para entonces, y mi botella con agua, ¿qué les pasa? El staff no nos apoyó ahí en todo esto, pero bueno, ya. Sale, quiero más, venga. Bueno, respiramos, relajamos. Sí, yo aquí. Entonces vienen los saludos, ya ahorita para las redes sociales.
Bueno, en sí, nosotros estamos, nuevamente les comentamos, en las islas. Ya está Miguel, que es una parte de importante de toda la logística, igual de todas las actividades. Les vuelvo a repetir lo que encuentran, desde Ultimate, Funcional, Baile, Deporteca, Ajedrez, mesas de ping-pong. Bueno, esas mesas de ping-pong realmente eran para esta jornada, pero ya por la situación no van a estar, pero pueden encontrar mesas de ping-pong en la Facultad de Economía. Ahí el compañero Eduardo, ahí está, se las puede prestar. Y bueno, saludos a Carlos Torres, a Carlos, Facultad de Psicología, Marco Antonio. Sí, sigan saludando a sus compadres. Sí, sale yo aquí. Oh, están mandando. Bueno, ya Miguel sigue con esa buena actitud, ya sigue activándose, ¿sí? Ajá. Relax, ya, caminando, Miguel. Ah, y bueno. Ok. Siguen tus abdominales, ya, recuerda acá. Justo es lo que quería. Ok. Ah. Te explico el trabajo. A ver, píntemela bonito. Ah, que se me antoja este ejercicio más. Ah, fácil ya. Ajá. Manos aquí en la nuca. Subo. Comprimo abdomen. Subo. Comprimo. ¿Puedo apoyar mis pies? Sí. ¿O los quiero así? Sí. Bueno, la variante. Sí, Miguel, no hay problema. De aquí. Mejor cierro la boca. Subo aquí. Importante, ahorita no vamos a hacer movimiento de cabeza, nada más para que puedan seguir apretando y lo activen. Es importante al subir que puedan estar apretando el grupo muscular del abdomen para que internamente se active, ¿sí? Todo okay. Ese grupo muscular. ¿Lo quiere así o sin balón medicinal? Aquí es balón medicinal, perfecto, Miguel. No te preocupes, no, así okay. Sí. Ya estoy, aquí, boca abajo, viendo al cielo. No, boca arriba. Flexiona las piernas tantito. No, la verdad, también yo. Sí, está bien, está proyectado. Juegos mentales, entrenador. ¿Cómo la ve ahí? Bien, bien. ¿Sí? Ay. Aquí es importante que apriete. Respira. Exacto. Respira. Cuando hago la contracción, ¿jalo sí. aire? No. Estiras, inhalas. Exhalas. ¿Y aquí cuántos millones son? Igual, ¿qué número escogiste, Miguel? Ay. Ahora lo va a hacer diferente. Va a ser descendente de 15 a 1. Más natural no puedo ser. Ah, no olvides checar los requisitos para becas, alumnos deportistas en nuestro Face. Síganme, de la Facultad de Filosofía y Letras. Para todos los que... estudiantes deportistas, no se les olviden las becas, ¿sí? Métanse también ahí a la página de la dirección, ahí viene ya oye, entrenador, ¿qué pasó? Desayuné pozole. Ah, entonces ya baja la intensidad, si no caminamos, Miguel, por eso son dos tapetes. Ah, claro, aquí todo bien. Deporte Unam te acompaña en esta cuarentena, y hay suficiente material en videos de Facebook Deporte UNAM para esta cuarentena, o dos cuarentenas, guerra zombie, para todo. De todo, de todo. Hay de todo. Ya me recuperé, mire. Ya, iniciamos con 14 acá, Miguel. ¿14? Sí, ahora vas, lo cambiaste tú, Miguel, ahora vas el descendente. Ok, venga. Entonces, me quedo aquí. Jalo mis piernitas. Contraes abdomen. Y estiro. Exhala. Nada y exhala. Pausa. Hubiera hecho esto con mezclilla para también. Como Marcela presumir lo que tengo. Ahorita pasa Freddy, no te preocupes. Está en no, sí, también Freddy es un gran rival. ¡Ah! ¡Oh! Pausado. ¿Por qué hay un silencio respetuoso? ¿Ya cuánto llevas, Miguel? Ay, espero que 9. 14. Exacto, 14. Bien, Miguel, muy bien. Bien.
Lentamente. ¿Lentamente qué? Te vas incorporando, ah, okay. Respira. Pues que ya no sé por dónde va a llegar el tiro. Ya, tener la viene de la... ¡Ay, ay, ay! Ah, recuerda que es bajar. Ah, ay, ya lo maté en casa otra vez, ¿verdad? Sí, ya el trabajo igual, ya los que les gustan los abdominales, bueno, ya vienen las variantes igual. Puedes subir, poner las manos aquí, abrir, cerrar, hacer este movimiento, tijera, ¿sí? Rotación, círculos. El otro lado. Me estoy contentando. Eso es todo. Me estoy mordiendo la vena. Ya. ¿Listo? Aplauso a Miguel, porque si no... Okay. Esa es la actitud, eso es. ¿La transición? Sí, la transición, sí. Figuras de animales pueden hacer, recuerda. El gato mañoso, ya llegó a la casa. 12, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ya hay fatiga, ya pueden pausar, no hay problema, ¿no? Es calidad del ejercicio. No, bueno, para los chicos que están haciendo. Se me bota, ¿verdad? Ya no pueden, ya. Sí puedo. Esta es la número 11. Ay, bendito Dios. Y digamos, que esta la repito con enjundia el domingo. Con más enjundia. Esta rutina descendente, para que sea válida, debo de concluir llegar de 15 y reducir hasta 0. Hasta 1. Ay, qué padre. Y lo puedes hacer 2 veces por semana. ¿Sí? ¿Cuántas van? Pues 7. 8. No, entonces ya se pasó por una. Entonces ya se pasó una. Bien, pagó una. Eso es al pilón ahí. Eso es, Miguel. Déjate quito a Goyo porque si no lo voy a sacar. No lo cobran. Perdón, Freddy, ya estoy aquí. Ok, sale. Entonces, si yo quiero estar bien pilas, ¿estas cuántas veces lo tengo que repetir? Digamos. A la semana, 2 veces. 2 veces a la semana y quedo con ustedes. No, mejor. Ok. Oh, ¿puedo hacer esta variante con mis brazos? Sí, todas las variantes. Recuerde ya estamos trabajando lo básico, ya chicos ya tienen mayor entrenamiento, ya hacen otro tipo de ejercicio. Ahorita ya es para los chicos de nuevo ingreso que quieren activarse en esta cuestión de funcional. ¿Sí? ¡Aplauso a Miguel! ¡Que si no! Oiga, todavía no veo sobre esa mesa mi botellita con agua. Ah, producción, tenemos que checar ahorita. Sí, ya se lanzó Freddy, ya. Sí, ahorita vamos. Gracias, Freddy. Sí. Ok, digamos que quiero más. Digamos. ¿Quieres más? Quiero más. ¿Cuántos minutos nos faltan de producción? ¿Media hora? Ay, bendito Dios. ¿Sí? Ok. No, ¿25? ¿O 35? Ah, sí, porque 30... es mucho, 25 está bien. Ah, 25, perfecto, muy bien, digo eso. Ah, por ustedes, mis Pumas, una forma de celebrar la vida. Es vibrando. Mira, puedes hacer esto, pues, oye, soy sedentario, entrenador de alto rendimiento. Con el hecho de que te pongas tus zapatitos y salgas a pasear, yo creo que es un buen comienzo, sí, ¿no? Sí, eso es importante, ya te quieres caminar, o sea, como dice, actívate, camina y por... Ahorita alrededor, ahorita que no puedes salir, pero puedes caminar en tu patio. Ya te trajeron ese. Sí, gracias. Es que no ven aquí, ¿por qué se ríen aquellas personas? Sí, ¿verdad? Que tras bambalinas hay un equipo joven, entusiasta, creativo y propositivo. Y ya trajeron un elemento para ejercitarnos. Sí, ¿cómo ve? ¿Lo aprovechamos, entrenado? ¿Quién? Ah, bueno, es por la marca, nada más, pero no. Ah, ok, sí, entiendo. Sí, ahí ahorita no. Sí. Pero bueno, sí tienes que activarte, ya se ha explicado igual, de los videos que has visto, se te han dado una gran variedad de ejercicios, de menús que tú puedes ir implementando a tu vida. Los chicos que ya practican, bueno, ya se les va dosificando igual o haciendo un plan de entrenamiento ya un poco más complejo.
Sí, eso es importante. Y también lo que les quiero decir es de que todas las actividades que se hacen de deportivas siempre va incluido un certificado médico, ¿sí? Para valorar, y la persona de los compañeros que está, bueno, ya de acuerdo a esa valoración médica, también podemos ya ir estableciendo su planificación, de acuerdo, ya sea como si entras a un equipo representativo, ya los entrenadores de la facultad, porque hay entrenadores de equipo representativo de la facultad, ellos ya te dan todo el lineamiento a seguir para pertenecer a cada su equipo representativo. Ya si vas enfocado al rendimiento, alto rendimiento, que son los equipos ya de Pumas, igual se te hace la invitación para que hagas tu valoración médica. Descanso Miguel, activo, mientras... Descanso activo. Exacto, bien. Descanso activo. Eso es. Nos dan sus comerciales. No, es importante porque también luego llegan con nosotros y eso es lo que también se valora. Tenemos que evaluarlos también, cómo vienen y sobre todo, ¿qué objetivo estás buscando tú para querer hacer estas actividades? Todo se maneja sobre un objetivo y de ahí se empieza a hacer toda una planificación durante el semestre para que tú, al final de toda tu carrera, o bueno, de ese semestre, veas los resultados de lo que tú estás buscando, ¿sí? Saludos, Alberto Ortiz. Ah, ya ves, de estar ahí, que no quiso. Mari Carmen Mendoza, Rosario Venegas. Saludos, chicos. Aquí, Alberto, ve lo que estás perdiendo, pero no quiso, ¿sí? Okay. Bueno, ok, un aplauso, si ya se recuperó. Ahora sí viene Freddy, vamos a aplaudirle a Freddy porque va a pasar, trajo su implemento Freddy, perfecto Freddy, paso, pásale Freddy, trajo su implemento, miren, esa es la actitud de Freddy. Gracias. Ya se quedó aquí. Gracias por siempre estar a la vanguardia en ideas, en el entrenamiento funcional. Gracias. Muy bien. Bueno, digamos... Ok, ya Freddy nos trajo aquí. Pepín nos habla por esto, profesor. Sí, muchas veces ya que te mandan por el agua y dices, no, ¿y cómo levanto esto, no? Ya, vamos a hacer técnica de levantamiento de garrafón. Sí, sí. Así no hay problema, y de aquí lo pueden subir y ya de aquí. Obvio que aquí le faltó el agua para Miguel, pero bueno, ya digamos, está. No es agua, está relleno de mercurio, o sea, más denso. Oh, y eso es todo. Y digamos... en un imaginario, ¿no? Entonces, ¿el ejercicio con eso sería? Sí, ya puedes hacer, recuerdan, bueno, el ejercicio de ayer también con dos, trabajo de postura para ir haciendo corrección, sí, eso ayuda bastante para poder, tener buena, estructura. Entonces, poder ir caminando aquí, obvio, ya con garrafones llenos. Esto, si lo haces durante unos 3 minutos 5, va a ayudar previo para que puedas ya entrar hacer otro tipo de ejercicios. Ya con el garrafón, bueno, igual como les decía, ya puedes abrazarlo, ¿sí? Hacer tu sumo, puedes hacer desplante. Pesan, que es de 19, ¿no? Aproximadamente 19. 20 kilos, ¿sí? Por 20. Ahí, bueno. No quiero presumir, agárrese, tengo experiencia con garrafón. ¡Oh, eso sí! Bueno, eso sí, nos faltaron como 6 garrafones para que vean que sí, Miguel, con 6 puede, ¿no? Eso ok, está. Ok, pero este era de acá del muchachón. A ver, ¿todavía puedes mandar saludos? Sí, puedo mandar saludos, pero no veo. Ah, sí. Beto Cuellar. Ajá. Alberto Raúl. Y Mari Carmen, otra vez Mari Carmen, tenemos varias Mari Carmen, todo eso es para Miguel, todos los saludos, porque sí se la está rifando a Miguel. Sí, bueno, ya quieres un trabajo, lo que había manejado los compañeros, igual aquí puede ser, subir y bajar, ya de aquí hace el movimiento, puedes aquí hacer de aquí. Ah, caray. Subirlo, te da estabilidad. ¿Sí? Si quieres intentarlo con la cuando con hay la un pesa. Desabasto de garrafones, agarro el mío y controla las masas. Exacto, ahí. Quietos, ahí quietos. Es el último garrafón. Cuando te pedimos nosotros garrafones. Quiero tirar onda con mi futura suegra.
Yo le llevo el garrofón. Permítame. Exacto. Usted es el juez, es el suegro. ¿Ya? Cómodo. Sí, sí, sí. No, ese ya está casado. Ah, bueno, yo creo que ahí sí se gana la suegra. Entonces, está aquí, ¿cómo la ve? ¿Así? Aviento ligeramente cadera. A ver, me pongo de perfil para que vean mi cajón, digo, de mi forma. Eso, ahí está. Bajo. Y aviento ligeramente cadera. ¿Cómo? ¿Así? Exacto. Esto ya no se imagina. No, 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 ah, no empiezo, no comienzo. Y aviento ligeramente. Usted tóqueme. Sí. Corríjame. Aviento ligeramente. Empuje la cabeza. Ah, ¿sabes? Ok, ok. Empújala. Ahí, exacto. Oh, este sí me gusta, no sé por qué se me hace familiar. Eso. Y digamos, si el garrafón tiene capacidad para 20 litros, digamos que puede ser 20 kilos, ¿o no, Dani? ¿Dani? Sí. ¿Dani? Eso. Eso eres Dani, ¿eh? Ok, sí, ya siento que creció un poquito mi capacidad física. Nuevamente, cadera. Ah, ¿me falta este? Sí. Híjole. Este te da este péndulo para que puedas meter rápido ahí. Proyectalo hacia adentro. ¿Aquí? Sí. Y empujas con cadera, te lo vas a empujar con cadera. Obvio que no tiene peso el garrafón, pero bueno. Mete primero, mete. Ajá. Empujo. Subo. Y empujo con cadera. Eso. Voy. Por esto dice, inténtalo ahorita con la esa rusa para que puedas sentir la diferencia. La ¿sí? marca, la marca, la marca. La marca. ¿Sí? Ok, entrenador. Digamos, ya está un ejercicio buenísimo para si tienes ahí estos elementos en casita y darle sabrosura a tu entrenamiento con las especificaciones y guía y la guía de los entrenadores. Mira, vas a estar bien. Sí, también recordarles, chicos, que se hacen evaluaciones físicas también cuando regresemos, esperemos ya estén las evaluaciones físicas. Participen, ese parámetro son entre 8 o 10 evaluaciones, les dan todo un programa también al terminar, unas sugerencias para que ustedes puedan llevar. Y les dan su hoja de evaluación y ustedes realmente ahí ven en físico cómo andan y precisamente para que puedan llegar y con alguno de nosotros y nos traen esa hoja y a partir de ahí comenzamos a hacer todo el trabajo, ¿sí? Y muchos equipos representativos también van y hacen esas evaluaciones físicas. Los equipos representativos de las facultades, ¿sí? Descansa activo, entrenador. Eso es todo, bien, Miguel. Ok. Aplausos a Miguel porque en verdad está... intenso, ¿sí? Bueno, mientras va Miguel a tomar agua, va a pasar Freddy para que ya de una vez dijo que quería hacer este trabajo. Eso, mi amigo. Bien, eso es. 10 minutos, perfecto. En 10 podemos hacer esto. Bueno, Freddy dijo que él quiere hacer bíceps. ¿Sí? Un momento. Eso, mi amigo. Demuestre que los camarógrafos presumen brazos. Recuerdo, ya hicieron activación física atrás, calentamiento previo, sí. Pero bueno. Bueno, el trabajo ahora va a ser diferente con Freddy. No va a ser un piramidal, sino va a ser repeticiones. 12 repeticiones, o de 8 a 12, como vayas tú sintiendo, ¿sí? Porque eso es importante. No mucha gente está acostumbrada a levantar peso, unos manejan las ligas, ¿sí? Pero las resistencias van cambiando, los pesos igual es peso integrado y todo esto se va moviendo, ¿sí? Entonces con Freddy, que quería hacer bíceps, vamos a marcarle a Freddy un martillo, ¿sale? Se llama martillo. De aquí aprieta fuerte y a partir de aquí esto. ¿Qué? Sin miedo a que. Eso es todo. Venga, papi. ¿Sí? Dale. Éxito. Eso, Freddy. Venga. Garra. Abro ligeramente la base para que puedas. Nuevamente, como te expliqué, aprieto abdomen. Sí. Aprieta el abdomen. Dije, tranquilo. No. Si empiezas a acelerar, tú solito te presiona. Aprieto aquí. Y a partir de aquí voy subiendo. Aprieto abdomen. Bajo. Sí, está bien.
respira. Como cuando practicamos el Kamehameha. Eso es. 4. Concentrado a levantar tu peso. Cuando levanten peso, sí, no tienen que estar echando el despapalle, que ahí sí pueda venir a una lesión. Eso es importante cuidar. Y si van en compañía, bueno, y aquí se hace, como les digo, ya cuando levantan pesos sus máximos, bueno, sí, ya ahí tienen que estar ayudados. Descanso, bajo la bajo. Recuerda flexionar. Espalda recta. Eso es, ya son mañas que tenemos ya de rápido, ¿sí? Bueno, ya le damos aquí el trabajo de recuperación en este trabajo de rutina. Es de 1 minuto a 2 minutos. También va a depender, se va a incrementar dependiendo la persona. Puede llegar hasta 3 minutos, ya casi 5. Pero bueno, es porque se va empezando con este trabajo, ¿sí? Más o menos ya lo mecanizaste. Vas, trata de sacar de tus 8 y 12. Si llegas a 8 o 9, no importa. Tú bajas las pesas, sí. Espalda recta. Bueno, en este caso, bueno, él está pasando y no tiene la ropa deportiva porque se la está rifando ahorita, pero es la actitud que tiene él. Entonces hay que estar cómodo, pero bueno, aquí también por el espacio ya. Y pues la chamba que están. ¿Sí? Vamos por esos likes. Quedamos aquí. Ahí, más abajo. No hago un arco baja. Subo ahí ya. 7 y una más. Bajo. Mente espalda recta. ¿Mande? Espalda recta está bien. Sí. Es poco a poco. Ustedes también, como bueno, en este caso tenemos el espejo. Si lo tienen en su casa, pueden trabajar para la postura, ¿sí? Es para eso es el espejo. Nuevamente, como les expliqué. Y ahí, ya viéndose al espejo, ya si nos toma de este lado, si se alcanza a ver. Bueno, ya aquí podemos ver, obsérvate, ¿sí? Y a partir de aquí voy corrigiendo mi postura. Puedo estar aquí, puedo estar de este lado, pero es normal porque también el uso de las mochilas. Eso también chequen, ya si tenemos una de lado, pues siempre vamos a estar aquí o vamos a estar acá, porque estamos siempre usando una mochila cruzada. Ya por lo que se recomienda, normal, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora lo vas a hacer de este lado, para que tú te veas, para la recta, no esté tranquilo, ¿sí? Abro base siempre para poder tener puntos de anclaje. Perfecto, respiro. Eso, relax. Muchos no se quieren ver al espejo realmente porque, bueno, ya hay situaciones personales, pero es importante que rompan eso, que se observen realmente cómo hacen su movimiento para poderlo ir mejorando, perfeccionando. De eso se trata siempre, estar perfeccionando e ir venciendo nuestros, bueno, objetivos y nuestras metas. Descansamos. Bien, tus frenillos. ¡Aplauso a Freddy! Bueno, a ver, ahora sí, tu experiencia, Freddy. Pues ya tengo más músculo. Eso es todo. Recuerda que no en una sesión se consigue, es una planificación a 8 semanas, ¿sí? Tu cilindro, para que lo... De 8 a 12, dependiendo cómo se trabaje, el objetivo que estés buscando, ¿sí? Pues unos quieren la hipertrofia, entonces bueno, ya se va manejando, otros nada más quieren fuerza máxima. O sea, esto es variado, lo que ahora sí que el usuario, el cliente quiera. Por eso les vuelvo a comentar, hay diversidad de programas en la universidad para que ustedes puedan ingresar. O sea, hay gente en verdad del baile, o sea, como dice Miguel, o sea, el moverse, el movimiento. Hay chicos que entran a baile y nos ha... lo hemos visto ahí en las islas, de que están todos bailando y muy temerosos y no quieren bailar, pero después de que hacen el contacto con la disciplina, no, ya se vuelven unos bailadores y compiten. O sea, aquí también es lo que tú estés buscando. Si tú quieres solamente recreativo, va a haber recreativo. Tú quieres competir, va a haber competencia. Y ya después quieres realmente llegar a un alto rendimiento, bueno, ya se va trabajando, se van abriendo puertas de lo que tú estés buscando como tal, ¿sí? Entonces, por eso, importante, y no se les olvide, o sea,
checas lo que hay en las actividades culturales, deportivas que hay en tu plantel, todo esto que se te está ofreciendo para que tú puedas tomar lo que tú quieras, complementarlo con tu carrera y así mismo ser un buen universitario. ¿Algo más, Miguel? Pues justo tocó un punto importante, entrenador. Objetivos. Tienes un objetivo, sea cual sea la dimensión, envergadura de este, es tuyo y es valioso. Si va encaminado hacia tu salud física, acércate a los entrenadores altamente cualificados y te van a orientar para que lo alcances de forma inteligente. Ajá, tu ánimo está rebosante y eso te lo aplaudo como Héctor, que está del otro lado, y agradecemos que estés con nosotros. Pero es bien importante que esa efervescencia de la emoción y el corazón vaya de la mano con el nivel de acondicionamiento que tiene tu cuerpo. Por querer abarcar mucho, podemos cometer un error y lesionarnos. Sí, exactamente, sí. Tiene toda la razón, Miguel, y es importante. Tus objetivos y tus metas van a ir cambiando, eso es normal, siempre van a ir cambiando. Lo cumples y van a ir cambiando, ¿sí? Entonces es importante esto, y saludos en especial a Teo Pérez Hernández, ¿sí? Ya está aquí Marce. Nosotros vamos a estar en las islas, por eso estamos aquí en el despapalle, que entramos ahí, porque estamos nosotros ahí en las islas, mucha gente pasa y no nos ubican. Bueno, ya gracias, benditas redes sociales, ya nos van a ubicar un poco más, porque luego pasan en las islas y esos chavos que hacen ahí y siguen caminando, ¿no? Entonces acérquense a las carpas, por favor, y pidan información. Sí, recuerden que dentro de todas las actividades, además de el ámbito competitivo o representativo, tenemos el área recreativa y el área de formación. O sea, aquí hay para todos, amigos. Acércate, escríbenos, ahora que regresemos de la cuarentena, en las islas, como dice el profesor Salvador, ahora que estás ingresando, tú nuevo Puma, investiga quién es el coordinador deportivo de tu CCH, de tu prepa, de tu facultad, y pregúntale, oye, yo sé que estamos en cuarentena, pero ¿qué hay para mí? Tu facultad seguramente también está organizando algo, ahí el Zoom en la mañana para que, como Miguel, pues cargues garrafones, te pongas mamey y pues te actives, porque a pesar de que estés en casa, entrena. Muy ¿no? ¿Cómo era? Entrena. No me acuerdo cómo lo decía Miguel. Ah, como decía Dani en el video, entrena. Prepárate. Eso es todo. Sí, acabé el video de bienvenida, está hermoso y es para ustedes. Bueno, chicos, los esperamos, esperemos que Miguel se haya rifado. Otro ejercicio. Aplausos, nos seguimos esperando, chicos. ¿Qué viene? Quédense con nosotros, tenemos origami. Eso. Eso ya. Origami con Lalo.